Corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto convocó al sector privado a instalar una mesa de coordinación con distintas dependencias del gobierno federal para entregar los recursos que se han reunido en favor de la población afectada por los sismos recientes en el país. El titular de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, afirmó que el ciclo escolar en la capital del país no se perderá, pero tampoco hay prisa para concluir con la revisión de las escuelas para verificar si se afectaron o no con el sismo del 19 de septiembre. En medio de la devastación dejada por feroces tormentas en Puerto Rico y otras islas del Caribe, así como al sur de Estados Unidos, todavía restan semanas de riesgo en la temporada de huracanes del Atlántico. La localización y rescate de personas en zona de desastres, como la ocurrida tras el sismo del pasado 19 de septiembre, donde decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros, podría ser más eficaz gracias al software desarrollado por el científico mexicano Israel Reyes Gómez. Deportistas y autoridades en la materia se solidarizaron este miércoles con los damnificados del sismo de la semana pasada que sacudió a la capital mexicana, al entregar ayuda a dos de los albergues ubicados en las colonias del Valle y Roma. 16 años después del lanzamiento de Planeta Azul, fue dada a conocer la colaboración musical entre la banda de rock Radiohead y el compositor cinematográfico Hans Zimmer, que acompaña la segunda parte de la popular serie que explora las profundidades del mar. Dirigido por Andrea Gabilondo, el espectáculo Tiliches, Tambaches y Cachivaches llegará el próximo 4 de noviembre al Palacio de Bellas Artes para rendir, con dos funciones, homenaje al compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler en el 110 aniversario de su nacimiento. Notimex, comunicación global.